Los regalos son los protagonistas en esta época del año. Los hay que los preparan con tiempo y otros que esperan a última hora. Vamos a preguntar a los vigueses si son más de Papá Noel o de los Reyes Magos. ¿Es más de Papá Noel o de los Reyes Magos? De los Reyes Magos, por la edad puedes comprender que soy más de los Reyes Magos. ¿Y cuál es su favorito? Baltasar. Reyes Magos. ¿De cuál de ellos? De Baltasar. Papá Noel. Sí, es Papá Noel. De Papá Noel. A mí me gusta más. No sé. Es lo típico en mi casa. Los reyes poco se hacen. Es más para familiares de afuera, los reyes, y para Papá Noel los de casa. De Papá Noel. De Papá Noel. De Papá Noel. Somos más de Papá Noel en casa, la verdad. ¿Y este año ya tenéis todos los regalos preparados o sois más de última? Aún quedan algunos por comprar. Sí, última hora también. No, poquito a poco, según se va presentando, como hay algún niño Papá Noel, después de Papá Noel un poco los Reyes Magos, y vamos así, no por distanciar, sino por no juntar todo a la vez. Faltan cosillas, sí. ¿Qué son de última hora? Soy de los de última hora, siempre me acuerdo de última hora. Está casi todo ya comprado, ya fuimos ahora, por lo último y ya está. Yo también tengo ya todo comprado, lo compré todo ayer. Falta algún detallito más. Pues este año me está tocando ir un poco al último momento y comerme todo el batiburrillo de gente. No me está gustando nada. Para el año que viene ya aprendí a ir antes. Ya no vuelvo a repetir esta experiencia, la verdad. ¿El presupuesto este año ha cambiado respecto a otros años, más o menos? No ha cambiado nada. Más o menos, porque como somos los mismos. Más o menos el mismo que todos los años. Pero se nota la cartera, ¿eh? Se nota. Sí, yo creo que también subió un poco, la verdad, ¿eh? Se nota en la ropa sobre todo. No, ha variado. Ha variado porque este año en el trabajo tampoco es que haya ido tan bien y pues bueno, toca hacer detallitos más pequeños y en cumpleaños o así esforzarse un poquito más. Sobre todo muchos regalos hechos a mano, un par de detallitos comprados y el resto todo a mano. Un poquito más bajo al estar estudiando fuera, pero más o menos el mismo, los detalles no se cambian. ¿Vosotros habéis hecho ya la carta, ya la habéis enviado y qué os gustaría que os regalara? Pues a ver... Últimamente no soy mucho de pedir nada, o sea, no sé por qué, pero suelo pedir así algo de dinero, ropa, no suelo gastar mucho, entonces no me importa mucho que me regalen. Sí, yo tampoco suelo pedir mucho, ahora estoy pidiendo más cosas para casa, como me vine para aquí a vivir a Vigo, más rollo cuchillos para la cocina o platos. No soy de las que pido. Bueno, pues me gusta lo práctico, a lo mejor pues algo que necesite, no superficial. Ah, eso tengo una lista hecha, tengo que pasarla todavía, aún no la tengo completa. Libros, sobre todo, música, que luego suelo pedir. Básicamente soy de llevarme la sorpresa, no decir nada y que traiga lo que tenga que traer.